Antena 7. Ese tan ya te sabe, que no se siente nada. No conoce, no tiene ningún detalle. Trágico. Hombre pierde la vida tras recibir 2 impactos de bala. Por un pasajero, ultiman teniente de la Armada que se desempeñaba como motoconcho. Con pistola en mano asaltan mujer mientras llevaba a su hijo al colegio. Seguidores de internet piden ser escuchados por Indotel. Sismo de 4.5 se siente en varias provincias del país. Presidente Luis Abinader encabeza acto por el Día Nacional de la Biblia. No queríamos con una torpita porque ellos están grabando una muchacha mala ahí en la arena y ellos ahí grabando, miren. 2 personas pierden la vida tras ahogarse en Samaná. Y a propósito de lo ocurrido en Playa Cozón, hoy en AN7 pregunta, ¿deberían las playas públicas tener un cuerpo de salvavidas para dar primeros auxilios? Esperamos sus comentarios. Bienvenidos a esta emisión estelar. Sí, muy buenas noches. Retorno contigo al set de noticias. AN7 Estelar. Vamos a iniciar con una persona que perdió la vida en un accidente de tránsito este lunes en el kilómetro 24 de la autopista Las Américas, sentido este-oeste, desde Boca Chica hacia Santo Domingo. Agentes de DGCET se encontraban ofreciendo servicio en el lugar. Al momento, el tránsito se encontraba muy congestionado en este punto, en tanto los agentes de DGCET intentaban movilizar esta zona. Yo le dije a él, mi amor, no te vayas, que yo tengo 500 pesos. Quédate aquí. Él me dijo, no, mi amor, yo le voy a buscar el cereal a mi bebé. Yo le dije, no, mi amor, ahorita van a depositar. Yo le dije, no, vamos para la playa, andar mío, yo vengo ahorita. Que ese asesino debe de estar preso ya a esta hora y no corriendo como él lo está haciendo. Que él tiene que saber que dejó 5 niños en la orfandad que dependían de él. A tempranas horas de este lunes y a través de nuestro WhatsApp recibimos la información de una trifulca entre un teniente de la Policía Nacional y un teniente de la Marina de Guerra. Este último terminó muerto por un supuesto pleito por un pasajero. Pasó hace unos minutos aquí en los Tres Ojos, un teniente de la policía mató un teniente de la Marina por disputa por un pasajero en la parada de aquí de los Tres Ojos. Este hecho de sangre se produjo en horas de la mañana de este lunes en los Tres Ojos. Luego de recibida esta información, nuestro compañero Leonardo Mercedes se trasladó hasta la vivienda de uno de los afectados y nos narra toda la historia. Mi amor, no te vayas, que yo tengo 500 pesos. Quédate aquí. Él me dijo, no, mi amor, yo le voy a buscar el cereal a mi bebé. Yo le dije, no, mi amor, ahorita van a depositar. Yo le dije, no, vamos para la playa, andar mío, yo vengo ahorita porque él es muy trabajador. Ese tipo, un asesino, oye, yo le dije a él, Richard, él mandó a montarle fuego a mi marido, a montarle fuego, y mi marido dice que entonces supuestamente que a trompar, porque él le ponía a decir que yo le iba pegando cuernos, un viaje loquero, un viaje disparate. Entonces, por el pasajero, se llenaron de odio los dos, dije que uno era de que le tocaba 500, otro 300, y se querían llevar que el pasajero, porque hay mil versiones, y eso fue lo que yo escuché. Y yo,
Sí, pero ese tipo es un asesino. Pido mucha justicia, yo voy a confiar en la justicia, que ese asesino debe de estar preso ya a esta hora y no corriendo como él lo está haciendo. Que él tiene que saber que dejó 5 niños en la orfandad que dependían de él, porque mi hija ni siquiera trabaja. Y hay una niña que tiene 6 meses y necesita a su padre. Que lo busquen y que lo apresen y que lo tranquen, que no salga más nunca más, que él tiene 3 muertos. Que tengo entendido que discutieron por un pasajero y había uno, supuestamente los dos son, uno es muerto, el que mató fue marino, el que lo mataron era marino y el otro era policía. Y di que estaba suspendido, dicen. ¿Usted lo conocía a los dos? Sí, yo lo conocía a los dos, esos eran dos muchachos, eran amigos y compañeros. Aquí no había sucedido eso, aquí eso no había pasado. No sé qué le pasó a esos dos muchachos, a esas dos personas que discutieron por cosas de la vida. Porque no es fácil matar a uno por un pasajero a coger 30 años por 50 pesos, que es lo que más se gana está un pasajero. Eso viene desde el sábado, de que por un pasajero, así me contaron. Y hoy, yo estaba ahí, cuando yo oí el pleito, ellos cruzaron ahí, ya se habían, ya tenían la riña pues hecha. ¿Usted trabaja aquí en la zona o frecuenta la parada? Aquí, yo siempre estoy en la escuela de manejo. ¿Usted lo conocía a ellos? Sí. ¿Se llevaban bien? Claro, porque ellos son compañeros de trabajo. Sí. Que la discusión fue desde el sábado y la trajeron hoy. Ay, sí, lamentablemente, el mundo está así, está demasiada, hay demasiada violencia, se puede evitar las cosas. ¿Con qué fue que lo mató? ¿Con qué? Él le dio un tiro. Pedirle a Dios que lo libre de todo lo malo y que cada día más que se ven cosas difíciles, malo y grande, que rechacen todo eso. Lo único. Él no se metía con nadie, ese hombre lo que trabajaba, mira, para su hija, mírame, era loco con sus niños. Él pues ya tenía la cartera, oye, full, y él se iba y trabajaba. Tú no oyes que yo le digo, mi amor, mira, yo tengo dinero aquí para el cereal. Yo le dije, no te vayas. Yo le dije, ahorita van a pagar. Él me dijo, no, mi amor, yo me voy a conchar para allá arriba. Ese hombre no le hacía daño a nadie. Óyeme, a nadie, no se metía con nadie. ¿Qué daño hacía él? Nada, nada, trabajar nada más. Mira que está todo el mundo de testigo. Que lo agarren, porque si yo lo agarro, yo creo que le saco el mondongo. Por aquí se sabe todo lo que está pasando y saben quién fue. Lo que pasa es que aquí la gente calla. Nosotros hagamos un llamado al jefe de la policía que tome que tenga el asunto en esto. Justicia, que el que hizo su esto, que pague por él. Por eso es lo único que nosotros exigimos, que se haga mucha justicia. Que eso no se quede impune, como en muchos casos que pasa. Él no era bien. Seguimos con otro hecho de sangre. Un hombre falleció luego de recibir 2 disparos, un hecho reportado en las inmediaciones de La Cañada en el Abanico de Herrera. Mayelin Veras estuvo presente. La víctima fue identificada como Wander LaChapelle, de 29 años, quien presuntamente se encontraba en el entorno de su vivienda cuando fue ultimado a las 5 de la mañana de este lunes. ¿Cómo se enteró de esta situación? Yo estaba trabajando y me llamaron que lo habían matado por aquí, por Abanico, pero yo no sabía nada. ¿No sabía si tenía algún conflicto con alguien? Nada de eso, porque él no era de nada. ¿Cómo recibió la familia esta noticia? Eso tan ya pesado, que no se siente nada. No conoce, no tiene ningún detalle. No se sabe nada ahora mismo.
eso a las 5 de la mañana estaba abierto, el dueño del colmado de eso ahí también. A las 5 de la mañana todo eso estaba abierto. Yo quiero que se me revise la cámara para nosotros ver si sacamos alguna conclusión de ahí. Eso es cuánto. ¿Cuánto impacto de bala recibió la víctima? Supuestamente tiene dos. Que yo le vi, tiene dos. Y ahí en adelante no he visto más. ¿Cómo se enteraron? ¿Cómo vinieron hasta aquí? ¿Cómo saben? Nosotros nos dimos cuenta por llamada telefónica esta mañana. Porque nosotros estábamos en la casa, estábamos acostados, no sabíamos nada. Que sí, que esas son sorpresas que le llegan a uno de un momento a otro. ¿A su familia dejó a alguien en la orfandad? No, él no tenía hijos. Nosotros somos sus hermanos, sus familiares que estamos aquí, pero él no tenía hijos. Y él no tenía conflicto con nadie, porque yo no se metía con nadie. Lo que pasa es que por aquí abajo pasa la cosa y nadie se da cuenta. Estos negocios, todavía son las 5, las 6 de la mañana, todo el mundo, y estos negocios amanecen. Aquí todo el mundo sabe todo, lo que pasa es que aquí nadie habla. Todo el mundo se tapa, dice que no saben, pero ellos sí saben. Como no son familiares de ellos, que no le importa, pero ellos sí saben quién fue que lo hizo. Porque ellos aquí saben todo el mundo quién es que pasa cuando pasa la cosa. Por aquí las autoridades deberían tomar mucha cuenta en esta vaina, porque estos negocios por aquí amanecen haciendo de toda la clase de sal y nadie sabe nada. O sea, por aquí pasan las cosas como que no hay control de nada. ¿Cree que se trata quizás de un acto delictivo, delincuencia? Ah, claro que se tiene que ser así, porque el hermano mío no se metía con nadie. Él no, ese muchacho, todo el mundo sabe que era una gente sana, que lo único que le gustaba era beber, pero él no se metía con nadie, no tenía conflicto con nadie. O sea, el que hizo eso, lo hizo de abuso, fue. Los familiares alegan aún desconocen las razones del suceso, por lo que piden a las autoridades esclarecer el hecho. ¿Exigen justicia? Claro que sí, claro. Hay que investigar el caso. Lo más profundo tiene que llegar. Justicia, que el que hizo su acto, que pague por él. Pues eso es lo único que nosotros exigimos, que se haga mucha justicia. Que eso no se quede impune, como muchos casos que pasan. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo. Yo no soy de aquí de la zona, yo soy un representante de la comunidad donde yo vivo. Por aquí se sabe todo lo que está pasando y saben quién fue. Lo que pasa es que aquí la gente calla. Nosotros le digamos un llamado al jefe de la policía que tome carta en el asunto en esto. Que aquí se sabe todo el mundo quién fue, que no llegan a los barrios en esos teteos y cogiendo cuartos, que eso no es para coger cuartos, eso es para intervenir. Aquí lo que tiene que la gente es conciencia de las cosas que hace aquí en este país. Múltiples disparos cegaron la vida de Luis Alfredo Rivas Clase, conocido como El Cirujano, implicado en el atentado contra el ex pelotero David Ortiz. Rafael Martínez con la información. Las investigaciones avanzan a buen ritmo para dar con los responsables del asesinato de Luis Alfredo Rivas Clase, ultimado de múltiples disparos mientras discutía frente a una plaza comercial en la avenida 27 de febrero de Santiago. En este informe también agregamos que el occiso emprendió la huida a bordo del carro color gris, un Kia, con una cúpula de la unidad 3 de la compañía de taxi, pero fue alcanzado a varios metros de la avenida, en la avenida 27 de febrero, frente a un centro comercial donde cayó abatido, marchándose los autores del lugar a bordo de los referidos vehículos. Al lugar se presentaron miembros de la policía científica, colectando como evidencia 27 casquillos calibre 9 milímetros, así como 4 proyectiles mutilados y 2 radios de comunicación. El cirujano, como era conocido en el bajo mundo, era buscado por múltiples delitos, como el ocurrido el 24 de septiembre del 2021, perseguido por haber secuestrado a Eladio Rafael Ramos exigiendo una suma de dinero, según el vocero policial coronel Calvo Pérez. Entre los delitos atribuidos al cirujano, informamos que el mismo era perseguido activamente mediante orden judicial por participar, como dijimos anteriormente,
en el atentado que se le llevó a cabo a David Américo Ortiz Arias, alias David Ortiz, ocurrido el 9/6/2021. Además, en fecha 24/9/2021, era perseguido por haber retenido a Eladio Rafael Ramos, exigiendo la suma de 40,000 pesos en efectivo mediante amenaza y producto de una supuesta deuda cuyo origen se investiga. De igual forma, era perseguido por estar presuntamente involucrado en un hecho ocurrido el 27 de agosto del año 2021, cuando despojó a Arturo José Reyes Ventura, taxista, de su vehículo, el cual fue posteriormente localizado en el sector de Gurabo de esta ciudad de Santiago. Rivas Clase, el cirujano, se encontraba prófugo de las autoridades por estar implicado en el atentado contra el ex pelotero de Grandes Ligas, David Ortiz, y era perseguido por una orden judicial. Los asesinos del cirujano se desplazaban a bordo de dos vehículos tras una discusión mientras se encontraban reunidos. Fueron velados los restos de un joven que murió a manos de la policía en el parque del municipio Padre Las Casas. Sus familiares exigen justicia. Jaycee Segura nos cuenta. En medio de llantos fueron velados los restos de Robinson Méndez, quien murió la noche del pasado domingo a manos de una patrulla policial comandada por el teniente coronel Oscar Bautista Mendieta. Tenemos que ser conscientes con la realidad y esos policías que piensen antes de actuar, porque si era la pistola que le iban a quitar, que se la quitaran, pero que no me lo mataran. Según narran familiares, la víctima de 22 años de edad, quien residía en el extranjero y se encontraba compartiendo con amigos de la infancia, dejó un hijo en la orfandad. ¿Qué tiempo tenía en el país? Dos meses en el país, y ya se iba la semana que entra, Dios mío. Y yo todavía, ven para acá, y mira lo que pasó, Dios mío, mira. Pero era súper bueno, un chico sano y obediente en todo. Cuando cayó al piso, luego nosotros lo recogimos, porque ellos no querían que le pongan la mano. Este fue el lugar donde, según comunitarios, cayó abatido la noche del pasado domingo el joven Robinson Méndez, aquí en el municipio Padre Las Casas. Una persona a quien describen como alguien de bien, que no se metía con nadie. Para AN7, desde la provincia de Azua, Jaycee Segura. Atracando. Damos garantía de que avanzamos en procura de lograr un país seguro para todos los dominicanos y todas las dominicanas. A través de nuestra línea de WhatsApp, un ciudadano nos hace llegar la siguiente denuncia. Se trata de un atraco a plena luz del día en Santo Domingo Norte. La víctima, una señora en la calle Primaveral de Villa Mella. Dos hombres la abordaron mientras ella se dirigía al colegio con sus hijos. Las imágenes muestran el momento en el que dos desaprensivos a bordo de una motocicleta frenaron encima de la madre y sus pequeños para atracarla. Se observa como uno de los antisociales se lanza contra esta dama para atacarla, en tanto su compañero espera en el vehículo. En este sentido, la mujer fue despojada de su teléfono celular con la amenaza e intimidación de un arma de fuego. Captado en cámara quedó el momento en el que dos antisociales penetraron hasta un colmado de la capital y sustrajeron las pertenencias de las personas que se encontraban en ese momento consumiendo en el local. Los asaltantes se mostraron agresivos, no se reportaron personas heridas. En Villa Tropicalia, Santo Domingo Este, ante nuestras cámaras denuncian estar cansados de una ola de atracos que les arropa.
autoridades pues han disminuido la ola de atracos que se han estado presentando últimamente en el país. ¿Cuál es su opinión referente al tema y en torno a lo que sucede en esta comunidad? Resulta que es todo lo contrario. Aquí hay una ola de atraco tan fuerte que la persona tiene hasta temor de salir en la mañana, porque mayormente la mayoría de los atracos se dan entre 5:30 a 6 de la mañana. Diario aquí pasan de 2 a 3 atracos diarios. Aquí en Villa Tropical nosotros estamos hartos, aburridos de tanto atraco. Ya no encontramos qué hacer. A toda hora del día tenemos un azote aquí con este delincuente. Ya las autoridades no nos responden con un patrullaje fijo aquí en Villa Tropicalia. Nosotros vamos a encender la carretera Mella inmediatamente. Nosotros tenemos el martes a las 6:30 de la tarde una reunión con el director general Romel López, director de Santo Domingo Este. Si él no nos atiende el llamado que nosotros tenemos, nosotros lamentablemente vamos a tener que tomar otra medida. Ya estamos cansados de los atracos, de los robos. Rompen, mira ahí mismo, allá atrás en esa calle, amarraron una capitán de la fuerza del Ejército Nacional. Se le llevaron la pistola, se le llevaron su pertenencia. Entonces, ¿cómo es el jefe de la policía se atreve a decirle a República Dominicana que los atracos y la delincuencia han menguado en este país? Mira, ahí mismo allá en el viernes hicieron un atraco que le quitaron un dinero a una gente que son prestamistas y salen a cobrar. Y por donde quiera tú sales a hacer una encuesta en Villa Tropicalia, calle por calle, te van a decir que Villa Tropicalia es tierra de nadie, solamente tierra de ladrones y delincuentes. Van a esperar que maten 2 o 3 gente, los atracadores y los ladrones en Villa Tropicalia, para que ellos tomen asunto, carten el asunto. ¿O tiene Villa Tropicalia que apoderarse y coger la ley por su propia mano? No, así no. Trompadas, palos y pedradas. Así atacó una turba a un supuesto ladrón que fue sorprendido mientras robaba un celular a una persona en la avenida Duarte de la capital. Circula a través de las redes sociales un video en el que muestra varias instituciones de departamentos investigativos de la Policía Nacional que detienen a una supuesta banda de tarjeteros. Se observa que la vivienda se encuentra repleta de equipos tecnológicos que serían utilizados para estos fines. Esposa lo ató. ¿Cuál está el ató? Fuera. La otra está. Fuera.
Y un temblor de tierra de magnitud 4.5 grados se sintió en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo. El evento tuvo lugar a las 8:15 minutos de la noche, su epicentro a 17 kilómetros al oeste-noroeste de Hato Mayor, según los datos obtenidos hasta el momento. Parte de nuestros reporteros urbanos enviándonos las noticias más relevantes de tu comunidad, videos, fotos y todo lo que quieras denunciar a través de nuestros contactos de Telegram 829-420-1244 y 829-420-1245. En el Distrito Municipal de La Victoria, sus comunitarios realizaron una quema de neumáticos en protesta por los constantes apagones que reciben. Carretera de La Victoria encendida, amanecieron quemando goma hoy, hay un bobote, no hay paso, estamos atrincherados aquí, vamos a ver qué pasa, ya hay inclusive un retén. Y el otro veremos ahí cómo lo cruzamos cuando la policía quite los escombros, que estamos encendidos de goma. Empleados que fueron desvinculados del Ayuntamiento de Santo Domingo Norte realizaron una manifestación pacífica a las afueras del Cabildo con la finalidad de que sean pagadas sus prestaciones laborales pendientes desde hace más de un año. Yo voy a hablar con ella que lo está representando a ustedes. Así nos encontramos al Ayuntamiento de Santo Domingo Norte haciendo un piquete para que se nos pague nuestras prestaciones laborales, ya que el alcalde Carlos Guzmán nos lo ha negado. Queremos hacerlo con la prensa nacional para que tenga nuestro auxilio. Ya ustedes saben, aquí necesitamos nuestras prestaciones. Necesitamos nuestras prestaciones dentro del Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, ya que hace un año y medio fuimos cancelados y lo que están dando es atropello. Otra manifestación pacífica fue la llevada a cabo por la Asociación Dominicana de Suplidores de Internet. Mediante esta pide al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones tener prudencia y escuchar a todas las partes por igual antes de modificar el reglamento que regulará la reventa de servicios de telecomunicaciones. Nosotros queremos decirle al órgano regulador que nosotros somos WICP establecidos, tenemos ciertas legalidades, otros estamos en proceso y una buena cantidad también está con las intenciones de legalizar su situación. Nosotros no estamos cerrados a ser regulados, pero sí necesitamos la participación y la garantía jurídica del Estado Dominicano que permita que pueda darle garantía jurídica a nuestras inversiones. Nosotros llevamos internet a las pequeñas comunidades, a aquellas personas que menos recursos tienen. Nosotros también participamos en el proceso de la educación a distancia, salvamos el año escolar de los pobres. Nosotros también llevamos internet donde las grandes empresas no llegan por un tema económico porque las inversiones son muy lentas para retornar. Sin embargo, para nosotros sí es negocio llegar a pequeñas comunidades y llevar el servicio de internet. Estamos aquí y queremos mandar un mensaje claro desde aquí, incluso a nuestros compañeros, de que no vamos a andar espalda a la ley dominicana. 35 suplidores de un total de 2.358 del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil INABIE denunciaron irregularidades por más de 12.000 millones de pesos que habrían sido cometidas por la institución durante un proceso de licitación, lo que provocó la exclusión de cientos de proveedores favoreciendo a otros. Específicas son el incumplimiento de plazos, el realizar comunicaciones que se prestan a confusión
y los afectados son más de 2.358 oferentes. ¿Por qué? Porque aunque fueron llamados a subsanación, los mismos no saben cuándo, si serán adjudicados y cuándo serán adjudicados. Decirte cuáles fueron los favorecidos te estaría mintiendo, pero de que están favoreciendo a alguien sí, porque se muestra que el día de cierre de recepción de los de las propuestas, luego de cerrado el plazo, se extendió el plazo. Te deja algo marcado de que hay un favoritismo hacia un grupo, exactamente. ¿Por qué ustedes fueron excluidos? Nosotros fuimos excluidos por tecnicismos incorrectos y malintencionados sobre nosotros, porque les respondimos por las vías legales en el tiempo establecido, demostrando que estamos en cumplimiento del pliego de condiciones, y lo que hicieron fue que acudieron a otras irregularidades que tampoco eran ciertas. A propósito, el director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, aseguró que la institución no tapará malos manejos en los procesos de compras y contrataciones. Esto luego de la denuncia realizada por los suplidores del INAVIE. Bueno, todo proveedor que participa en un proceso tiene la vía para reclamar sus derechos y hacer cumplir las disposiciones que establece la ley. Tiene abierta la vía de las impugnaciones y posterior a la vía de impugnaciones puede interponer recursos en el órgano rector, y nosotros estamos en la obligación de conocer esos recursos, y siempre va a haber una decisión como hemos hecho hasta el día de hoy. La Dirección de Contrataciones nunca va a hacer silencio administrativo de todos los casos que se interpongan y tenga que tomar decisiones, y eso vamos a hacer con este y otros casos. ¿Tenían conocimiento de esa irregularidad? Nosotros tenemos un sistema de seguimiento a todos los procesos de contratación e intervenimos en el momento que la ley nos faculta y tenemos competencia para eso. Con relación a los procesos de contrataciones, en el caso de INAVIE, que es un proceso en el cual hay alrededor de 2.700 ofertas, es un proceso complejo, es un proceso que envuelve importantes recursos, muchos proveedores, hemos dado un seguimiento de cerca, y los proveedores también se han mantenido informando al órgano rector de cada una de las etapas del proceso. Arrancó el día y con él las noticias en cada lugar y región del país. Usted debe estar bien informado de todo lo que acontece en República Dominicana y el mundo. Síganos en nuestras redes sociales y conozca de primera mano las noticias más relevantes. AN7 Noticias, el noticiero de los dominicanos. Una mujer grabó con su celular el momento en el que murieron ahogados dos personas en Playa Cozón de Las Terrenas. Indica que los cuerpos fueron rescatados por surfistas debido supuestamente a que los policías que se encontraban en esta área lo estaban grabando. Claro, miren esos dos policías ahí grabando, lo están viendo, miren. Dos gente ahogada en la playa y lo tuvieron que ir a buscar unos surfistas porque ellos están grabando una muchacha mala ahí en la arena y ellos ahí grabando, miren. Miren qué bueno pendejo. Las víctimas fueron identificadas como Elber Del Robert, estadounidense de 57 años de edad, quien llegó al país el pasado 16 de septiembre, y Eduardo Félix Batista, dominicano de 47 años, quienes se hospedaban en un hotel de la localidad. Propósito, la pregunta del día: ¿deberían las playas públicas tener un cuerpo de salvavidas para dar primeros auxilios? Hashtag AN7 pregunta para el contacto con nosotros. Veamos qué dice la gente en las redes sociales.
Pues claro, así como entes policiales, nos responde Jenko Nova. Claro, eso es positivo, así podríamos prevenir accidentes si actuamos con anticipación, otra de las respuestas que tenemos. Claro que sí, eso es muy importante. Gracias, Mariel, por este comentario. Nos dice Ángel, claro que sí, los padres debemos cuidar nuestros hijos, pero las playas deben dar soporte con un equipo de salvavidas. Muchísimas gracias también por este contacto, claro que sí, y que estén capacitados, en opinión de Jennifer Núñez. En contacto también Sharon nos dice, sí, deberían tenerlo porque ellos están preparados para dar los primeros auxilios, pueden salvar muchas vidas. Son algunos de los comentarios que hemos recibido a nuestra pregunta del día que sigue colgada en las redes. ¿Deberían las playas públicas tener un cuerpo de salvavidas para dar primeros auxilios? Esperamos sus comentarios. Y es a través de nuestra vía de WhatsApp que llega la siguiente solicitud. Esta señora se llama Dominga Antonia Castillo, es una vecina de nosotros, la gloria del Señor, y ella necesita de usted y de la persona que está en su alcance, la mano amiga. Mire su condición, por favor, si es necesario, usted o los que están junto con usted que la siguen, que sea la voluntad de Dios primero, véndele la mano amiga que ella lo necesita. Mi nombre es José Luis. Es mi hija María Gloria. Alexandra. Y estamos aquí brindándole la mano amiga a ella que lo necesita porque ahora se encuentra en cama y sin necesidad de una silla de ruedas y en lo que se pueda en el nombre de Jesús. Dios tiene el dominio y el control, que Dios le bendiga, Jehová cubre y guarda a usted y que Dios le bendiga a los que decidan dar su mano amiga y a los que no puedan también en el nombre de Jesús. Esta señora padece de diabetes, se encuentra postrada en una cama sin poder valerse por sí misma. Cualquier ayuda que usted pueda ofrecer será bienvenida. El teléfono en pantalla, 829-352-7263. La Fundación Cruz Giminián y el Hospital El Buen Samaritano de La Romana junto a la Universidad de Illinois, Estados Unidos, realizarán un operativo médico para operar a más de 100 niños con hidrocefalia. Venimos, como ya lo habíamos dicho hace 3 meses, a hacer un operativo que yo considero que es el primero en la historia del mundo, donde vamos a operar 150 niños hidrocefálicos completamente gratis, incluyendo el 100% en todo. Esto es mediante una combinación del Hospital de Buen Samaritano de La Romana, la Universidad de Illinois, la ONSA que nos manda el transporte y la comida, la Amel González, y la Fundación Cruz Giminián. Estos niños los hemos estado preparando durante 3 meses. Son niños con cabeza gigante, hidrocefálico. Una cirugía de esta cuesta más de 200,000 pesos y estos niños están todos condenados a morir porque ellos no tienen esas condiciones. Por eso nos hemos reunido y estos niños ya van a ser evaluados por neurocirujanos científicos de la Universidad de Illinois hoy en la mañana en el Hospital de Buen Samaritano, y el día 12 empezamos a operarlo. La próxima semana llevamos otro equipo más de niños. Estas cirugías se realizarán totalmente gratis, incluyendo los análisis, medicamentos y las válvulas a colocar. La joven Jennifer Hermosén acudió a las redes sociales para denunciar lo que le está ocurriendo. Se trata de su padre, que fue diagnosticado con cáncer de colon, y el Seguro Nacional de Salud, SENASA, se niega a dar cobertura al tratamiento. Hola, yo soy Jennifer Hermosén y estoy acudiendo a las redes sociales para denunciar la situación de mi padre, José Hermosén. Él es un policía retirado con más de 31 años de servicio, siempre honesto en el ejercicio de su carrera. La prueba fehaciente de ello son las 4 paredes en las que vive junto a su familia. Hace 4 meses fue diagnosticado con cáncer de colon e iniciamos tratamiento en el Instituto Nacional del Cáncer, INCART. Sin embargo, mi madre, de quien dependía su seguro de salud, fue cancelada como conserje del Palacio Nacional.
tanto él como mi madre perdieron la cobertura. Inmediatamente iniciamos el proceso para solicitar un nuevo seguro y además una ayuda de salud pública para medicamentos de alto costo. Sin embargo, la aseguradora Senasa, después de 2 cuotas cobradas a la mensualidad de mi padre, no le da la cobertura para quimioterapia. Y la burocracia de los procedimientos en salud pública ha impedido que mi padre pueda recibir la ayuda necesaria. Si mi padre finalmente fallece, quien le ha quitado la vida no es el cáncer, sino el sistema de salud dominicano, que está diseñado precisamente para matar al paciente. Si mi padre hubiese sido un policía corrupto, hace mucho que tuviésemos el dinero para resolver su situación de salud. Pero los desposeídos en este país no tenemos quien nos defienda. Así que hago un llamado a la Policía Nacional, a Salud Pública, al presidente, a quien pueda ayudarnos, a que puedan, por favor, ayudar a mi padre con su tratamiento de salud. Este sistema mata a los pacientes, no solamente a mi padre. Este sistema de salud no permite que las personas sin recursos y sin cobertura de salud puedan acceder a este derecho. Vamos ahora a cambiar de tema, y es que, afirmando que el país necesita un liderazgo más humano y ético, Margarita Cedeño anunció sus aspiraciones presidenciales. Nuestro país se merece un mejor futuro. Yo quiero que lo construyamos juntos y juntas. Trabajaré con convicción, pasión y energía para ser la próxima presidenta de la República Dominicana. Tu presidenta. Porque me preocupa esta crisis que golpea tan fuerte a la familia dominicana. Porque me duele que la apatía y la falta de solidaridad han vuelto a ocupar espacios de poder en nuestro país. No es justo que muchas personas aún no han recuperado su empleo, especialmente mujeres y jóvenes. Y peor aún, que quienes pueden ayudarles volteen la cara. La vida se ha tornado muy costosa para la mayoría, quienes ahora, para llegar a fin de mes, tienen que acumular deudas que embargan su futuro y el de sus hijos. La economía solo funciona para unos pocos, en detrimento de todos los demás. Los servicios públicos se están deteriorando y los más necesitados no reciben el apoyo al que estaban acostumbrados. La ciudad es estresante. Los campos están abandonados a su suerte y la incertidumbre del mañana crece, generando mucha ansiedad. Nuestro país se merece un liderazgo capaz, probado y más humano, para que juntos trabajemos por una República Dominicana donde ustedes, los ciudadanos, sean el centro de todo accionar. Ustedes me conocen. Saben que cuando asumo un reto es para hacerlo bien y sobre todo en favor de todos y todas, sin excepción ni discriminación. Voy a recorrer una vez más cada punto del país para escucharte, abrazarte, reír o llorar contigo, porque conozco tus preocupaciones, tus deseos y tus necesidades. Voy a ser la principal aliada de tus sueños. Quiero que volvamos a la felicidad, a la solidaridad y al optimismo para hacer realidad un país más grande, más incluyente, más vivible. En fin, un futuro mejor y más seguro para todos y todas. Ven conmigo, acompáñame. Tú y yo haremos historia. Y tras este anuncio realizado por la ex vicepresidenta de la República Dominicana, Margarita Cedeño, de ir a la candidatura presidencial, legisladores de su bancada lo catalogan como positivo para el PLD. No es a de tiempo. ¿Sabe por qué no es a de tiempo? Porque ya el presidente actual tiene montada una campaña presidencial que quiere volver a poder otra vez. Aquí todo el mundo conoce eso. Y también sabemos que la Fuerza del Pueblo tiene un solo candidato.
Nosotros como organización política tenemos tres brillantes candidatos y están ahí. Entonces tenemos por dónde escoger un mejor exponente para que mañana sea nuestro presidente. La candidatura de Margarita Cedeño de Fernández evidentemente que le da una bocanada de aire fresco al Partido de la Liberación Dominicana. Estamos hablando de una figura pública muy bien valorada, una figura pública cuya presencia en el gobierno, en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, le abrió mucho espacio. Es una persona que practica el bien, es una figura muy bien formada y por vía de consecuencia, la candidatura de Margarita viene a fortalecer la oferta política del Partido de la Liberación Dominicana para retornar al poder en el año 2024. El PLD. Este 27 de septiembre se celebra en la República Dominicana el Día Nacional de la Biblia y el Palacio Nacional fue el escenario para exaltar este libro en la República Dominicana. Ella me ha abierto camino, me llena de fe y ahora canto victoria porque hablo lenguaje de fe. Este día celebramos la vida de hombres y mujeres como el reverendo Álvaro Vicioso Santín y el entonces diputado señor David Escoto Veloz, quienes tuvieron un rol protagónico para que hoy nuestro país cuente con la ley 204-84 que declara el 27 de septiembre como Día Nacional de la Biblia. Afortunadamente, la Biblia no es un libro religioso solamente, es también un libro de valores. La libertad religiosa es un derecho que ha servido de fundamento de las grandes naciones del mundo. De hecho, la primera enmienda realizada a la Constitución norteamericana fue para introducir en ella la libertad religiosa y el derecho a cada ser humano de escoger el credo que considere conveniente. Se ha hablado en este día también de todo lo que ha venido sucediendo en el tiempo, pero también es verdad que aparte de lo que el texto sagrado ha representado en la ciencia, en las artes, en la política, en toda la sociedad, también es verdad que el texto ha generado cambios en las sociedades, que ha garantizado la esperanza de hombres y mujeres que la habían perdido y que cuando el texto llegó a sus vidas, a sus corazones, cambiaron inmediatamente. Señor, yo la he usado en guerra y hasta en tormenta. Ella me ha abierto camino, me llena de fe. A propósito de la celebración, este 27 de septiembre del Día Nacional de la Biblia, el Obispo Nacional de las Iglesias Pentecostales de Jesucristo y de la Comunidad Apostólica Internacional COAPIN, doctor Reinaldo Franco Aquino, hizo un llamado a los integrantes de la Cámara Baja en el Congreso Nacional a retomar dentro de sus agendas la revisión y aprobación de la ley que establecería el 27 de septiembre como no laborable tras la importancia patriótica y espiritual que representa. A propósito de conmemorarse este lunes el Día Nacional de la Biblia, estamos pidiendo a la Cámara de Diputados que retome el proyecto que declararía el Día de la Biblia como un feriado nacional. Eso sería un gesto patriótico que traería tanto beneficio a la familia, a los padres, a los hijos y a la sociedad dominicana en sentido general, donde la palabra de Dios es abierta y progreso.
donde la palabra de Dios es abierta, hay sosiego, hay armonía y hay paz. Por lo que invitamos a los partidos políticos y a las fuerzas vivas que apoyemos esta iniciativa para que se convierta en una realidad, para que el Día de la Biblia tengamos ese feriado que nos permita celebrar sin limitación esas marchas, esas caravanas, esos servicios especiales y poner a la palabra de Dios a correr para que la misma sea glorificada. Abrir la palabra de Dios en un país de tantas raíces cristianas, donde el 90% de la población está pegado a la fe del cristianismo, es un despertar. El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, ProConsumidor, anunció este lunes que arreciará los operativos masivos en todo el territorio nacional en procura de terminar con la venta de medicamentos falsificados y la comercialización de muestras médicas. Hemos logrado convertir a ProDominicana en virtud de que han sido recurrentes en las últimas semanas la denuncia por la comercialización de medicamentos adulterados y venta de pruebas médicas. ProConsumidor ha querido compartir con todos los medios de comunicación la iniciativa que hemos tomado de forma inmediata. Nosotros a partir de este momento hemos dicho que le vamos a declarar la guerra a la comercialización de medicamentos falsificados, ya que se trata de una situación bastante delicada, grave, que atenta contra la salud y la vida de cada uno de los consumidores de la República Dominicana, y por eso hemos decidido iniciar los operativos masivos en procura del desmantelamiento de esta red y producir o provocar que la mayoría de las personas que están involucradas en este tema, ojalá y pudieran de forma voluntaria desistir de lo mismo, porque nosotros hemos instruido para la aplicación en caso de ser sorprendido algún ciudadano de la República en este tipo de negocio ilícito, aplicar las sanciones más drásticas establecidas en nuestra normativa y tramitar un proceso de investigación y sometimiento a la justicia en procura de una condena penal de todo aquel que esté haciendo uso de este comercio. Más informaciones de su interés luego de esto. Gracias por continuar con nosotros. Viviana Ribeiro, directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, ProDominicana, presentó el plan estratégico institucional con el que aspiran a incrementar la participación del país en el comercio internacional. Hemos logrado convertir a ProDominicana en una institución resiliente que evoluciona y se innova constantemente. Mediante estrategias claras y de calidad en los servicios, nos adaptamos a las exigencias de estos tiempos, que no son los de antes, pero sobre todo con la visión de poder enfrentar el mayor desafío económico y social que ha tenido nuestra historia reciente. Hoy presentamos la visión estratégica de ProDominicana de cara y hasta el año 2024. Y realmente, dentro de las propuestas y en los procesos de discusión, nos propusimos construir un futuro de más competitividad, fomentar las exportaciones y la inversión para traducir todo ello en mayor bienestar. Vamos ahora al contacto con Rafael Martínez para documentarnos de las informaciones más relevantes en el norte. Buenas noches, Rafael. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas noches. A continuación actualizamos los hechos más importantes ocurridos en Santiago y otras poblaciones de la región norte de la República Dominicana. Para este AN7 Estelar. Al menos 3 fiscalizadores adscritos al Ministerio Público del Distrito Judicial de Santiago renunciaron al cargo, confirmó a la prensa el fiscal titular Osvaldo Bonilla. La salida de los fiscales de la Procuraduría General de la República se produce en medio de las investigaciones que las autoridades llevan a cabo sobre la supuesta red de narcotráfico y lavado de activos desmantelada en Santiago,
mediante la Operación Falcón, donde se le conoce medida de coerción a un grupo de 27 implicados. El magistrado Bonilla aseguró que la Fiscalía de Santiago sigue contando con un equipo de fiscales fuertes y preparados para seguir enfrentando el crimen en esta ciudad cibaeña. El Sindicato de Choferes de la Ruta Moca, Jamao al Norte, Sabaneta de Yásica y el Movimiento Popular Los Peregrinos retomaron la lucha para exigir del Ministerio de Obras Públicas la continuación de los trabajos de construcción de la carretera turística. De lástima, un día, en la otra semana, mandaron un camioncito como para un millón de hoyos. Ahora, después de Puente de Arroyo Frío, tapan esos hoyos ahí y dejan esa... porque es un callejón que andamos, trabajando un callejón. Eso da pena, da lástima. Cuando vino el presidente, lo anunció en Moca, que el día siguiente se iban a iniciar los trabajos, y fue una falsedad. No iniciaron ningún trabajo. Por eso, los que transitan por esa vía están desesperados. El bloque de diputados Juan Pablo Duarte, integrado por los partidos Frente Amplio y Dominicanos por el Cambio, sostuvo un encuentro con la prensa de Santiago, donde rindieron cuentas de las actividades, iniciativas y proyectos realizados en el primer año legislativo de la Cámara de Diputados. Los diputados Mateo Espaillat, Braulio Espinal y Juan Dionisio Rodríguez resaltaron la labor legislativa durante el primer año de gestión. Tiene listo un proyecto sobre la creación del Instituto Nacional de Estadística. Una de las deficiencias que tiene la República Dominicana es el tema de las estadísticas que no son confiables, y unificar todas las estadísticas en todas las áreas. También la necesidad de plantear un... Hemos elaborado un proyecto de ley para el asunto que regule el tema de los juegos de azar y de la lotería en la sociedad dominicana. Esa es la parte que más quiero recalcar, el compromiso de vida, de honradez, de no participar en cosas que sean incorrectas. Y para este año tenemos también nuestra tarea definida, como decía Juan. Así están las informaciones en el norte del país. Ahora paso contigo al estudio central en Santo Domingo. Buenas noches. Buenas noches, gracias Rafael. Ahora contactamos con Willy Peguero, quien nos pone al tanto sobre lo más relevante en el este. Muy buenas noches, Willy. Así es, gracias, buenas noches. A continuación, las principales noticias que han acontecido en la región este del país. En San Pedro de Macorís, la Federación Nacional de Mujeres Trabajadoras y su filial, Sinatra Salud, denunciaron que más de 50 empleados fueron cancelados del Hospital Jaime Oliver Pino, donde, según ellos, fue injustamente violándole todo lo que establece la ley. Abinader se supone que quería tratar de ayudar a los pobres, pero esta no es la mejor forma. Cancelando 55 empleados del Jaime Oliver Pino para que un fin de semana, día de fiesta, agarren y pongan todo el personal nuevo, como que nosotros somos animales. Por su parte, el director del Centro de Salud dice que se desvincula de todas esas cancelaciones, alegando que fueron sus superiores. Recursos Humanos me notificó, aquí hay esta cantidad de cancelaciones. Me ordenaron entregarla el 22 y la vamos a entregar el jueves 23. ¿Y por qué Recursos Humanos no le notificó? Un momento. Eran personas. No, no, espérese, no un momento. No de cancelación, sino de pensión. Óigame, ese problema lo conocen en Recursos Humanos de Santo Domingo. Seguimos en San Pedro. Juntas de vecinos y representantes de los derechos humanos volvieron a denunciar los atropellos y abusos por parte de la Policía Nacional, donde muchas personas han perdido la vida, según ellos. ¿Será que los delincuentes que están en San Pedro de Macorís son socios o amigos o tienen una amistad tan profunda con la Policía de San Pedro de Macorís que no lo enfrentan? Sin embargo, están matando jóvenes estudiantes, jóvenes con que le brindan un soporte a la sociedad en San Pedro de Macorís, al país. Decenas de motoconchos de Villa San Carlos de la Romana denunciaron los atropellos por parte de la Policía Nacional. No, yo no sé el nombre de él. ¿Por qué motivo? Porque eso está como
que nos tienen como que nosotros somos los delincuentes más grandes aquí. Y esa es la parada número uno. Y aquí arriba. Y le damos servicio para la recuerda. Pues ellos no me participan, que se hay un cuarto no algo, porque yo no tengo dicho amor. Inespre en Hato Mayor continúa realizando sus operativos vendiendo comida barata a muchas personas que pocos recursos poseen. Que ellos se han dado cuenta de que nuestro presidente Luis Abinader y nuestro director ejecutivo